Nos encontramos en las oficinas de Chumau Latinoamérica para contarles un poco más sobre el horno 101-0 de Chumau. El horno de secado Chumau cumple básicamente tres funciones. La primera función es un horno para mantener la temperatura durante todo el proceso del rebowling, ya sea antes de la extracción o después de la extracción, en la medida que estés haciendo otras reparaciones, tengas que tomarte tu tiempo o tengas que realizar el trabajo de pegado de balines. Durante todos esos momentos es mucho más recomendable mantener estable la temperatura. La segunda función es básicamente la de esterilización de placas. Básicamente el horno de secado de Chumau permite la extracción total de cualquier componente húmedo que haya en la placa o de cualquier componente químico que pueda afectar o contaminar tus reparaciones. Se recomienda el uso de este horno con un mínimo de 3 y un máximo de 8 horas de una mantención estable de 100 grados para tus placas o componentes VGA. La tercera función es para tus componentes VGA antes de resoldarlos a las placas madres o a las placas lógicas. En este caso, las soldaduras que vienen de fábrica o las soldaduras que se venden actualmente en el mercado tienen un pequeño porcentaje de agua. Una vez que pegamos los balines nuevamente a los componentes VGA y antes de resoldarlos, podemos irradiarlos cerca de 3 horas en el horno de secado Chumau 101-0 para que eliminen cualquier porcentaje de agua que pudiera estar presente en la fabricación de estas soldaduras. En suma, el horno de secado Chumau 101 es absolutamente esencial para todos aquellos que quieren profesionalizar su servicio y entregar el mejor servicio técnico. Es otra recomendación de los expertos de Chumau Latinoamérica.